que ayer se confirmara el primer caso de la variante Delta en nuestra capital, exactamente en el distrito de Comas. El viceministro de Salud, Gustavo Rosell, indicó que hay 5 casos sospechosos de la variante Delta, todos ellos del entorno del primer paciente. Escuchemos. Felizmente los casos del entorno familiar que han estado enfermos y la sintomatología empezaron desde el día 10 de junio y se han ido contagiando hasta más o menos el 16 de junio. El entorno familiar, hemos tenido 5 casos más positivos a COVID, todavía estamos haciendo el secuenciamiento para ver si son también variante Delta, y lo que hemos hecho epidemiológicamente y con mucha colaboración de la familia, hay que reconocerlo, están siendo haciendo la cuarentena. También hemos ido a sacar las muestras a los familiares que tuvieron contacto con ellos y que viven en otros distritos, y por lo tanto el cerco epidemiológico ya se inició. Estas declaraciones las dio desde el punto de vacunación de la playa Agua Dulce, donde supervisó el Vacuna Activa junto al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, punto de vacunación que viene atendiendo a través del VacunaCar y a los deportistas de la zona desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Exitosa Perú en Lima 95.5.